Muy buenos días a todos. Voy a dar un minutito para que unas personas más se conecten y pronto empezaremos nuestro webinar de la mañana de hoy. Bueno, ahora sí estamos listos. Muy buenos días y una cordial bienvenida a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en el webinar que tenemos hoy, el día después de mañana, Reconstruyendo con Equidad, presentado por Jaime García. Jaime es director del Índice de Progreso Social en América Latina e investigador senior del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de Encae. Es experto en metodología de The Social Progress Imperative, donde participa en el diseño e implementación de los proyectos subnacionales de la Red de Progreso Social a nivel global. Ha liderado la medición del IPS en 772 municipios del Amazonas, brasileño, en 10 ciudades colombianas, en 81 cantones de Costa Rica, a nivel comunitario en Nicaragua y Brasil y recientemente en 10 centros turísticos de Costa Rica. Es docente de entrenamientos metodológicos para la medición del progreso social realice, realizados en el Massachusetts Institute of Technology, el MIT y en INCAE. Es economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México y... Bueno, con esto, antes de darle la más cordial bienvenida a Jaime, les quiero decir a todos ustedes que nos pueden poner las preguntas en la sección de QA que tenemos en el Zoom y al final de la presentación estaremos habilitando un espacio para responderlas. Y muchísimas gracias, espero que aprendan muchísimo, como hemos aprendido nosotros desde Inca de Jaime todos, todos los meses y todos los días. Así que Jaime, bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Eh, gracias a todos los que están participando en el webinar. Un gusto estar con ustedes. Eh, vamos a iniciar eh, con la presentación. Déjenme compartirles la pantalla. Eh, ya nos hemos vuelto todos expertos en, en, esto, en esto del Zoom. Eh, y sobre todo, eh, empezar a, a conversar sobre estos aspectos. Eh, relacionados con reconstruyendo con equidad el día después de mañana creo que no es más más que nunca es claro que no hemos superado esta crisis del covid 19 y la pandemia eh, sin embargo tenemos que pensar en ese día cuando la superemos cuando ya estemos ya hablando realmente de una reconstrucción y para hablar de una reconstrucción primero hay que saber dónde estamos estamos aquí este, en, en algún lugar de ese mundo, que es parte de las maravillas de esta nueva normalidad, ya no tan nueva, pero sí de esta, de esta normalidad pandémica, que nos permite conectarnos desde cualquier lugar del mundo y poder estar eh, interactuando. Eh, no necesitamos ya estar amarrados a una oficina, a un espacio físico, ni estar todos juntos para poder generar conocimientos, para poder trabajar, para poder compartir experiencias. Ahí es donde estamos. Aunque muchos creemos que estamos aquí, en este tipo de mundo. Sí, es, es un dibujo. Hay unas diferencias importantes entre dónde estamos y en dónde creemos que estamos. En dónde estamos es mucho más complicado, más rico. Es esa fotografía satelital del planeta Tierra. A veces en dónde creemos que estamos es, es una imagen así, muy plana, eh, muy simple. Eh, que no me está mostrando realmente el diferentes aspectos de la realidad. Y, y el tener estas diferencias de dónde estamos y en dónde creemos que estamos, muchas veces se da por los sesgos cognitivos. Algo que si ustedes nos han estado siguiendo eh, durante las diferentes webinars, presentaciones y eventos que ha tenido el Centro de Liderazgo, bueno, saben muy bien y siempre han puesto atención a, a las presentaciones eh, de la doctora Camelia, la decana de que nadie en cae. Bueno, estos sesgos cognitivos afectan muchas veces nuestra percepción de la realidad. Y así como en esta imagen se pudiera estar quemando todo y uno sigue tomando su café y dice, yo creo que todo está bien. Bueno, tenemos que partir desde estos sesgos para entender muy bien cómo estamos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y aquí nada más para, para ir introduciendo algunos conceptos. Los sesgos cognitivos han sido estudiados durante décadas. Eh, son relevantes en el mundo actual lleno de información eh, porque influyen en la forma en que pensamos y actuamos. Son atajos mentales, irracionales y que pueden conducir a todo tipo de problemas en cuanto a las decisiones que tomamos. Por eso los sesgos cognitivos afectan muchas veces el, el cómo estamos interpretando la realidad. Hay de diferentes tipos. Eh, usamos filtros ideológicos influidos por nuestros sistemas de incentivos, es lo que se conoce como racionamiento motivado. Se forma a través de los grupos referentes a los que pertenecemos, conocimiento cultural. Si, por ejemplo, todos los de INCAE pensamos en algo, pues tenemos ahí cierto sesgo en común por el grupo en el que pertenecemos. Hay veces que también le damos mayor importancia a las evidencias y a los argumentos, pero las que apoyan nuestras experiencias y vivencias previas. Es decir, somos selectivos. Una evidencia que va en contra de algo de lo que creemos nos cuesta más trabajo creerla. Y hay veces que usamos una desproporcionada cantidad de energía tratando de refutar el contrario, que eso es algo de desconfirmación. Es decir, yo no, yo no voy a tomar ni considerar lo que tú me estás diciendo, que sea muy científico, aunque sea eh, construido con evidencia, simple y sencillamente porque yo te quiero demostrar que yo tengo la razón. Entonces, hay que entender muy bien que la identidad cultural puede superar el racionamiento científico y eso es algo natural, está presente en nosotros. Está presente en nosotros en nuestro día a día, pero está también muy presente incluso cuando atendemos una pandemia. ¿Por qué? Porque nos impide entender la crisis en la que estamos. Y si no sabemos en qué crisis estamos, si no sabemos sus repercusiones, pues menos vamos a saber cómo hacer la recuperación, o qué es una recuperación, o cómo guiarla, o hacia dónde llevarla. Esos sesgos cognitivos nos afectan la interpretación de la crisis. Por eso es importante tener una claridad de cuáles han sido esas afectaciones, cuál es ese momento histórico en el que estamos viviendo y cómo a partir de ahí podemos reconstruir. De entrada es una crisis global. Ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, la uno, o la dos habíamos tenido un problema de tal magnitud. Todos los países estamos siendo afectados por la misma crisis, ya sea de forma directa por cuestiones sanitarias, como lo que estamos viendo hoy en India, como lo que estamos viendo hoy en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en la misma Costa Rica, lo que hemos visto que pasó en Estados Unidos, en Italia, en España, en el Reino Unido. Pero hay también afectaciones producto de esta crisis que en países que quizás no han tenido el trauma sanitario que hemos visto en esos otros países, pues se han visto afectados económicamente, socialmente. Eh, justamente por esta disrupción a nivel global. Una crisis además que ha crecido muy rápido. Recuerden que en el 2019 terminamos el año hablando de cualquier otra cosa excepto del COVID-19. El COVID-19 surge ya como noticia global en los primeros días, en las primeras semanas de enero del 2020. Hoy por hoy no hay noticia, no hay periódico que hoy hable, que, que no hable del COVID-19. Entonces, bueno, es algo que creció muy rápido y en un mundo interconectado. Llegó a todos los países. Y es algo, este tipo de crisis también, es algo, no solamente su velocidad lo que nos afecta, sino el que se ha mantenido aquí, como una crisis de mediano plazo. Esto no es un huracán, no es un terremoto que llega a golpear y se va. Algunos pensamos que encerrándonos en la Semana Santa del 2020 íbamos a acabar con el virus, que si nos quedábamos guardados 15 días íbamos a acabar con la pandemia. Bueno, la verdad es que no es cierto. Hay olas, hay etapas. Hoy por hoy, por el número de contagios, de hecho estamos en el punto más alto de la pandemia y ya estamos hablando de finales de abril de 2021. Entonces, nos ha costado entender esto. Nos ha costado también entender que es una crisis que requiere de soluciones micro, pero también de soluciones macro. ¿Y a qué me refiero con soluciones micro? Bueno, que para contener la crisis... Necesitamos medidas en el que cambien el comportamiento individual de las personas, que yo me lave las manos, que use la mascarilla, que reporte si tenga síntomas, cambios individuales. Pero requiero de estrategias macroeconómicas, requiero de estrategias a nivel macro. Por ejemplo, para proteger a las empresas que cierran, a los sectores que cierran, para guiar las campañas de vacunación, para mantener sistemas de salud. Es decir, hay que hacer cambios a nivel individual pero hay que tener liderazgos importantes a nivel país y a nivel regional. Eso nos ha costado trabajo entenderlo. Si nada más hacemos cambios en el comportamiento a nivel micro, pero sin una estrategia a nivel macro, como ha pasado en Brasil, pues terminamos teniendo catástrofes importantes. Si hacemos lo contrario, si tenemos estrategias macro, pero lo individual no me importa, pues tenemos colapsos también del sistema de salud. Necesitamos tener un equilibrio en estos dos aspectos. No hemos entendido tampoco que esto no es una crisis de salud. Sí, la crisis de salud es el detonante, pero esto es una crisis sistémica. Es algo que afecta el virus, afecta a la salud, pero afecta también sectores económicos, afecta sectores financieros, afecta las infraestructuras. Nos obligaron a hacer teletrabajo, en el mayor esfuerzo de teletrabajo de la historia. Pero no todos podemos hacer teletrabajo. Y no tenemos las infraestructuras adecuadas ni los procesos de gestión para que el teletrabajo sea tan efectivo. Nos ha costado adaptarnos. Y solo por poner un paréntesis, solamente uno de cada cinco trabajadores en América Latina puede hacer teletrabajo. Esto ha puesto también, al ir cerrando actividades económicas, ha puesto más presiones en los gobiernos. Hay menos impuestos, pero hay más gastos. Hay más presión también en las decisiones que se tienen que tomar. Hay presiones sobre los recursos. Hay menos inversión para generar, por ejemplo, mejor infraestructura de agua, de energía, también para generar alimentos. Y como pueden ver, lo que empieza como un problema de salud se vuelve un problema económico, un problema institucional, un problema de infraestructuras, un problema de recursos que se están retroalimentando en un sistema complejo, pero que además, conforme va pasando el tiempo, empieza a afectar otros sistemas. Ya no hablamos solamente de un, un problema en el sistema financiero. Hablamos de una tasa de quiebra de empresas altísimo. En algunos países han quebrado más empresas que personas fallecidas por COVID-19. Hablamos de sectores completamente detenidos, como por ejemplo el sector turístico, el sector aeronáutico. Hablamos de que en muchos casos familias, eh, poblaciones enteras, millones de personas van a tener problemas de hambruna porque no hay suficiente dinero para alimentarlos. Sí, hablamos del sistema de salud, pero hablemos del sistema educativo. El sistema educativo... Estuvo parado, se partió, se rompió, porque no todos podemos hacer tele, eh, telestudio, no todos podemos tener acceso a internet para seguir estudiando. Y esto nos va a costar no solamente hoy, sino es el capital humano que estamos perdiendo hacia el futuro. Esto es la crisis de nuestra generación. Pero también en esta crisis de nuestra generación ha habido un impacto, un impacto de género, un impacto de equidad. Y eso tenemos que medirlo, tenemos que reportarlo tenemos que entenderlo y tenemos que mitigarlo y de eso se trata la conversación de hoy el webinar de hoy por dónde nos ha pegado esta crisis cómo nos ha pegado qué tenemos que hacer para salir de ella y cuáles son los temas que tenemos que considerar si es que queremos hablar realmente de una recuperación porque cuando uno piensa de las afectaciones que ha generado esta crisis esta crisis sistémica indicadores pero cuando vemos los diferentes impactos, usando aquí, por ejemplo, la Agenda 2030, que son eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vemos que hay impactos en prácticamente todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya hablamos de disrupción de buena alimentación alimentaria. Hablamos de un impacto directo sobre la salud, no solamente por COVID-19, sino por todas aquellas enfermedades que se están dejando de tratar, justamente porque los sistemas de salud están rebasados por el COVID-19. Esta enfermedad está diseñada para destruir sistemas de salud. Hablamos ya de la disrupción del sistema escolar, pero también hay un aumento de pobreza. En América Latina, riesgo de retroceder 15 años en los avances que habíamos tenido contra la pobreza. Hay un aumento de violencia, también un aumento de violencia doméstica que ONU Mujeres ha reportado. Es una de las afectaciones que vemos que han pegado en esta parte de la equidad de género. Va a haber problemas de pago. Enormes desigualdades, por ejemplo, para infra infraestructura de agua, para infraestructura de energía, hay queda de inversión, por supuesto, crecimiento económico. Las desigualdades se van a magnificar, se va a impactar la estabilidad social, porque en todas estas crisis hay ganadores y perdedores. Todos nos afectamos, pero en diferente manera. Y ahorita vamos a ver algunas de esas diferencias. Va a haber menero, por ejemplo, para sistemas de transporte y viviendas populares. Se pierde el sentido de prioridad a inversiones en programas de clima. De hecho, se está contaminando en algunos casos más en términos de desechos plásticos y desechos sólidos. Se pone en riesgo la paz social y la estabilidad del contrato social. Ante todos estos problemas, va a haber más gente que salga a las calles a reclamar. Ayer hubo una protesta muy fuerte en Bogotá, donde miles de personas salieron a pedir eh, que no hubiera esos cambios en la reforma tributaria. Y son protestas que hemos visto en general en casi todos los países. Eh, no solo de América Latina, sino también de Europa y en Estados Unidos. Va a haber también liderazgos políticos populistas que nos quieran vender soluciones mágicas a esos problemas. Y se pone en riesgo la libertad, se pone en riesgo la democracia en una región en donde nos ha costado generar regímenes democráticos. Por supuesto, también nos ha costado entender que en esta pandemia, en esta crisis, no hay soluciones mágicas. Tampoco hay soluciones rápidas. Este es el, los últimos datos. Sobre vacunación, pero vacunación completa, es decir, personas que ya cubrieron eh, en general las dos vacunas, las dos dosis que se requieren para tener completa vacunación. Vemos que Israel lo ha hecho muy bien, arriba del 50% de su población. Chile es el mejor de América Latina, con un 3% de vacunación. Seguido Estados Unidos, con un 30% que se acerca. Pero de ahí en fuera, Reino Unido, que ha hecho campañas masivas muy importantes. Eh, Apenas a 20%. El resto de los países, por ejemplo, India, El Salvador, Colombia, Panamá, México, Costa Rica, Brasil, incluso Alemania, Francia, estamos por abajo del 10%. Es decir, nos está costando llevar esa vacunación completa eh, a, a los ciudadanos. Y eso significa que entonces, pues no tenemos un control sobre, sobre la pandemia, sobre la crisis que genera la pandemia, y que al contrario, podemos estar expensas de tener nuevas cepas y variantes que hagan más difícil y complicado el regreso a una normalidad. Siento decirlo, pero hay cierto pesimismo. Eh, estamos mal, esa es la realidad. Eso son lo que nos dicen los datos. Todos los datos que nos dicen nos están diciendo lo mismo. Estamos en la peor crisis de nuestra generación. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos a nivel global? ¿Qué hacemos a nivel país? ¿Qué hacemos? a nivel ciudad qué hacemos a nivel empresarial y qué hacemos a nivel personal bueno sí esta crisis nunca habíamos visto una crisis así en un mundo tan interconectado y moderno hemos gestionado crisis algo hemos aprendido y algo hemos hecho bien el que hablemos de vacunación para un virus nuevo eh, y que hayamos desarrollado diferentes vacunas unas cinco o seis vacunas ya probadas, que se hayan hecho en tiempos récord Habla de que sabemos hacer cosas, algunas cosas muy bien, que hemos avanzado. Y dentro de esos avances, bien hemos avanzado en la gestión del riesgo, visto desde una visión del desarrollo sostenible. Esto que tenemos enfrente es el, es el marco Sendai de Naciones Unidas de Gestión del Riesgo, donde ante desastres naturales, y hay que entenderlo, este es un desastre natural. Eh, toda la evidencia apunta a que se dieron las condiciones en China. Eh, para que realmente este virus se esparciera, aprovechando las características del contexto. Entonces, bueno, utilicemos ese marco de referencia. ¿Qué hay que hacer en un desastre natural? Por supuesto, reducir la mortalidad, reducir los afectados, reducir las pérdidas económicas y en bienestar, reducir los daños en la infraestructura, reducir los daños en la disrupción de servicios públicos y después aumentar la cooperación, porque sin cooperación no podemos salir adelante. Aumentar el nivel de información, tratar de tomar decisiones con base en datos, generar estrategias también multisectoriales con información y estar evaluando constantemente hacia dónde vamos. ¿Esto por qué? Porque la crisis es dinámica. Cerramos el, dos, el año 2020 con países que lo habían hecho muy bien en el manejo de la crisis: Uruguay, Paraguay, Costa Rica, el mismo Chile. Hoy, en el 2021, hace unas, unas semanas, Uruguay, Paraguay y Chile registraban la mayor cantidad de casos eh, de COVID-19. Perdieron el control de la crisis. Esto es algo muy dinámico. Entonces, hay que ir evaluando estas diferentes estrategias. Ahora, este marco nos dice claramente por dónde hay que ir. El problema, cuando ya estamos hablando de ir aumentando, ir controlando, ir mitigando, ir generando esa reactivación, es que los sesgos también afectan cómo guiar la reactivación. Los sesgos no solo afectan como veo yo la crisis, los sesgos afectan también cómo voy a salir de esta crisis, porque no necesariamente voy a estar viendo cada uno de estos aspectos, ni voy a estarlos tomando en cuenta, para hablar de mitigar, de gestionar el riesgo y de volver a crecer. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, de entrada tenemos que considerar que hay que identificar lo que perdimos. Hay que saber muy bien dónde nos afectó. ¿Cuáles fueron esos impactos? Y al hablar de sus impactos, pensemos más allá del PIB. Porque cuando se habla de recuperación, como ya lo mencioné, se habla normalmente de, de la parte económica, del Producto Interno Bruto. Y hay varios escenarios. Aquí en esta gráfica vemos un análisis de la OSDE que habla, por ejemplo, de, de las proyecciones 2019. Vemos que en el 2020 hubo una caída muy importante. Solo en América Latina hubo una caída casi del, del 8% del PIB. La caída histórica que no se ha visto en los últimos 100 años en la región y se habla de, de una recuperación relativamente lenta. Nunca, al menos en el corto plazo, regresar rápidamente y automáticamente hacia donde estábamos en el 2019. Por supuesto, son escenarios. Un segundo brote nos acercaría todavía a una caída eh, más pronunciada y, por supuesto, con una tasa de regreso más lento Esa es la parte económica. Ahora, no es muy positiva, pero es incompleta. ¿Por qué? Porque este pensamiento de acotar las afectaciones y la recuperación solo al Producto Interno Bruto nos lleva a ocultar lo perdido, sesga lo ganado, confundimos los medios con los fines. Y este no es un problema solamente del sesgo, es un problema del instrumento que utilizamos para guiar la reactivación, porque el Producto Interno Bruto es una medida limitada. Desde que lo diseñó eh, Kuznets, este economista bielorruso, eh, en petición del gobierno de Estados Unidos para después de la, de la gran recesión, el, el economista nos dijo, miren, el índice de Producto Interno Bruto es una excelente medida para medir la actividad económica. El valor de los bienes y servicios que se producen en una economía, pero no debe de utilizarse como una de medida de bienestar. ¿Por qué? Porque yo puedo aumentar el PIB si construyo más cárceles, si le declaro la guerra al vecino o construyo armas, si destruyo el medio ambiente o si utilizo esclavos para mi economía y así se puede crecer ahora no es un crecimiento económico que nosotros quisiéramos y eso nos plantea bueno qué tipo de recuperación o reactivación nosotros quisiéramos desde desde nuestros estudios y particularmente desde el uso del índice de progreso social el cual es una medida eh, integral de lo que es el bienestar en donde medimos tres dimensiones y doce componentes desde nutrición agua vivienda salud y bienestar inclusión, libertad personal, eh, acceso a educación superior, hemos encontrado que no necesariamente el crecimiento económico se transforma en bienestar. En ese sentido, hay países que son muy buenos creciendo en lo económico, por ejemplo, los países petroleros, pero que no son buenos generando bienestar. Y hay otros países que son más eficientes transformando crecimiento económico en bienestar. Entonces, esa relación entre crecimiento económico y bienestar nos tiene que ayudar a guiar la recuperación. ¿Por qué? Porque las afectaciones son diferenciadas. El virus es el mismo, pero los contextos no. Las realidades locales influyen. Las afectaciones han sido distintas entre los países, dentro de los países, pero han sido también afectaciones, como ya lo vimos, más allá del ingreso. Hay sectores ganadores y perdedores de la pandemia. Turismo y recreación ha sido uno de los sectores más afectados. Y hablar de turismo y recreación en América Latina tiene mucho sentido, porque para algunos países representa hasta un 8% del PIB, si queremos hablar solo en términos económicos. Pero en términos de empleos, es por ejemplo un sector que da empleo en su mayoría a mujeres. Es un sector que da empleo en su mayoría en entornos rurales. Es un sector que da empleo eh, en servicios que no requieren tanto conocimiento técnico ni tanta tecnología. Y sin embargo, es uno de los sectores más afectados junto con viajes aéreos y marítimos, por supuesto automotriz, ya no tenemos que desplazarnos tanto, la construcción se ha detenido, manufactura y textiles, requerimos menos ropa, estamos consumiendo menos de este tipo de, de bienes, servicios financieros se han visto afectados, la educación, ya hablamos, se ha visto afectada, y por el contrario, hay sectores como equipo electrónico y médico que se han beneficiado, alimentos procesados y bebidas, servicios de salud, informática y telecomunicaciones comercio y comercio electrónico, y en algunos casos agricultura, sobre todo agricultura eh, más tecnificada. Ahora, estos ganadores y perdedores también tienen sus diferencias y nos afectan distintos respecto a cómo estamos viendo la recuperación. Y tienen impactos diferenciados por género. De hecho, según la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, hay mayor concentración de mujeres en actividades económicas afectadas por la crisis. Hablábamos, por ejemplo, del turismo. Pero piensen, por ejemplo, también en actividades de alimentos y servicio de comidas. Son algunas actividades que han sido muy afectadas. Incluso en economía informal, que es otro, otro aspecto relevante que hay que hablar en América Latina. En América Latina, salvo por Uruguay y Chile, en donde el 20%, 22% de la, de la población económicamente activa trabaja en el sector formal. Más bien, trabaja en el sector informal. En el resto de los países tenemos desde un 40 hasta un 70% de informalidad. Cuando vemos en esta informalidad en dónde están trabajando hombres y mujeres, encontramos que el 42% de las mujeres se encuentra en sectores de riesgo alto de afectación por COVID-19, seguido por un 11% por riesgo medio alto. En contraste, los hombres trabajan en sectores, el 32% en sectores de riesgo alto y en riesgo medio alto solo el 12%. Es decir, hay mayor afectación en actividades que concentran a mayor cantidad de mujeres. Ya hemos podido medir el impacto. Ya llevamos un año en esta nueva normalidad. Ya tenemos algunas estadísticas en la mayoría de nuestros países, oficiales además. Ya podemos comparar cómo era el 2019 y qué pasó en el 2020. Veámoslo ahorita en aspectos económicos. Este es el impacto en tasa de desempleo. En promedio, para esos países, que son los países que hoy por hoy tienen datos de desempleo 2019 y 2020, datos oficiales recolectados por el OIT, tenemos, además son países de América, del continente, eh, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay. Vemos que, bueno, el desempleo aumentó para todos, hombres y mujeres. En promedio el desempleo aumentó 2.87% en los hombres y en las mujeres aumentó 3.47% en las mujeres. Es decir, hubo una, un aumento mayor en promedio para estos países. Aunque iniciamos en condiciones diferentes. El desempleo promedio antes del COVID en los hombres era del 6%, en las mujeres era del 8.13%. Es decir, había ya diferencias y el virus las aumentó aunque nos afectó a todos, la afectación fue mayor en el caso de las mujeres. Hay países donde la afectación fue menor, hay países donde la afectación fue mayor, aunque el tamaño fue distinto. Veamos el caso de Costa Rica. Costa Rica el desempleo, el desempleo de los hombres era de 9.14 en el 2019, subió a 14.03 en el 2020. En el caso de las mujeres, el desempleo era de 14.98 en el 2019 subió a 22.61 en el 2020 por culpa del COVID-19. Entonces, aquí estamos ya hablando, y de hecho, si comparamos con esos países, el desempleo más alto de las mujeres y también el crecimiento más alto. Pero lo mismo sucedió en Colombia. En Colombia estamos hablando de que pasamos de un 12% a un 19% de desempleo. Son tasas de desempleo muy altas. ¿Cómo estuvo en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos pasamos de un desempleo de 3.72 en los hombres a 7.80 por culpa del COVID, ah, en el caso de las mujeres, de 3.61% a 8.35%. ¿Qué pasó en Canadá? 6.03% de los hombres a 9.53% después del COVID. Y en el caso de las mujeres, que Canadá tenía una mejor condición, es, es uno de los casos únicos en América Latina, 5.25% de desempleo, pero aumenta hasta 9.39%. Entonces, hay la misma afectación, mismo impacto, pero diferentes magnitudes entre los países. Ahora, lo que podemos decir es que tenemos que considerar también esas, esas diferencias, no solo entre países, sino también dentro de las diferencias que hay entre hombres y mujeres. Hay algunos países en donde la afectación quizás no fue tanta. México tiene una tasa de desempleo de 3.46% y subió a 4.67%. En el caso de las mujeres era 3.52%. La tasa de desempleo es solamente una historia mercado de trabajo. Hay que ver otra parte también de las acciones. Veamos la participación económica. En promedio, 5.11% y 5.69% bajó la participación económica de hombres y mujeres. Es decir, hubo menos hombres y mujeres que quisieron formar parte del mercado laboral. Eso significa una caída en la participación económica. Hubo mayor caída en el caso de las mujeres, aunque el margen no fue tan, tan diferente en el caso de los hombres. Pero otra vez, el piso de donde partíamos era distinto. La participación inicial en los hombres, en promedio, era de 75.65%. Es decir, casi 8 de cada 10 hombres en capacidad de poder trabajar estaban trabajando. Y en las mujeres era de 55.79%. Digamos, si redondeamos positivamente, digamos que 6 de cada 10 de las mujeres que estaban en edad de trabajar, estaban trabajando. Pero hay países, y aquí regresamos al caso de México, hay países donde la participación de las mujeres es atípicamente menor. Estamos hablando de que, por ejemplo, antes del COVID, 44.71% era la participación de las mujeres en la economía. Después del COVID bajó a prácticamente 41%. Es decir, más de la mitad de las mujeres ni siquiera están considerando trabajar, en el caso de México. Eso explica muchos de los resultados del desempleo, porque el desempleo fue tan pequeño y ese impacto fue tan pequeño en el caso de México. Vemos que en muchos de los países de América Latina la participación de las mujeres no es tan alta y que existen fuertes diferencias también respecto a los hombres. Es algo que, por ejemplo, en Canadá, encontramos que antes del COVID, seis de cada diez mujeres estaban participando en la economía. Después del COVID, bueno, siguen seis de cada diez. La afectación no ha sido tanta y de hecho la diferencia entre hombres y mujeres no es tanta siete de cada diez en los hombres contra seis de cada diez de las mujeres pero como vimos en el caso de México tenemos siete de cada diez mexicanos hombres contra cuatro de cada diez mexicanas en el caso por ejemplo de Costa Rica es otro país que atípicamente le ha costado ir incorporando a más mujeres en el mercado laboral y la crisis de Covid 19 nos vino a reducir lo que ya habíamos ganado en el 2019 teníamos la mitad de las mujeres en edad económicamente activa trabajando. Pero después de la crisis volvimos a bajar. Y eso es algo que nos ha costado, nos ha costado generar. Hay países como en Perú. Vean el caso de Perú. En Perú teníamos 7 de cada 10 mujeres económicamente activas trabajando, buscando, buscando oportunidades también, queriendo trabajar. Después de la crisis, somos 4 de cada 10. Una de las caídas más importantes que hemos visto. Recuerden que Perú tuvo una caída en el Producto Interno Bruto prácticamente del 12% en el 2020, con afectaciones en el sector turístico, donde Perú tiene una gran ventaja, en el sector gastronómico también, pero también en el sector informal. Entonces, hubo una desmedida invasión de las mujeres en el caso peruano. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Cuando hablemos de la reactivación, pensemos en lo que hemos perdido. Por supuesto, lo económico, como ya lo he mencionado, no ha sido lo único. ONU Mujeres ha mapeado muy bien diferentes efectos: violencia contra las mujeres, violencia doméstica, un, una concentración, por ejemplo, de profesionales sanitarios que son mujeres. Eh, la salud de las mujeres se ha visto afectada, sobre todo en, en etapas de mortalidad materna, eh, desastres económicos como el que ya mencionamos. El trabajo no remunerado del que depende una gran porcentaje de las mujeres y más de ese sector informal que prácticamente se detuvo. Eh, ha habido también afectaciones de mujeres jóvenes y niñas por, por la falta de estudio. Eh, ha habido conflictos eh, de movilizaciones y por supuesto también han sido afectadas por movimientos migratorios. Es decir, ha sido más complejo el impacto otra vez desde la parte económica sobre las mujeres. Por eso hay que completar la información. Hay que entender muy bien dónde han sido esos impactos que hay impactos diferentes diferenciados entre países y vemos que la crisis no nos pegó a todos por igual pero dentro de esos impactos hay también, hay también sus diferencias y es que la equidad de género cuando lo pensemos hay que pensarlo como un sistema un sistema donde interactúa lo que pasa en la casa lo que pasa en el sector económico y lo que pasa en el contexto social y se están enfrentando yo no puedo resolver no puedo entender la cuestión de equidad de género si no veo lo que pasa en la casa. Yo no puedo entender las diferencias salariales si no entiendo lo que pasa en la sociedad. Y yo no puedo cambiar el comportamiento social si no cambio el comportamiento en la casa. Y si ahí empezamos a encontrar paralelismos con la crisis actual que tenemos, bueno, parte de las problemáticas o el que ha hecho más lento que logremos cierta equidad entre los géneros es que justamente necesitamos medidas macro y medidas micro. Y es ahí donde perdemos también esa visión sistémica de lo que implica mejorar la equidad de género. Porque realmente ya lo que teníamos era un desbalance en ese sistema. El sistema existe, está mapeado, pero lo tenemos desbalanceado. O ponemos muchos esfuerzos en disminuir las presiones domésticas y no vemos la parte económica o nada más nos enfocamos en la parte económica, pero nos olvidamos, por ejemplo, de la parte social. De cómo, por ejemplo, la construcción de las ciudades. El diseño, por ejemplo, de los transportes públicos afecta también la participación de las mujeres en la parte económica, en la parte social, en la parte de liderazgos. Hay toda una estrategia de diseño incluyente de infraestructura urbana para disminuir estas brechas. Entonces, no solamente es pensar en la parte doméstica, en la parte económica, incluso en el espacio público hay que pensar para poder disminuir y balancear este sistema. Y por supuesto, regresando otra vez a lo que mencionamos al principio. Nos cuesta verlo o entenderlo por los sesgos que tenemos. Esto es parte de lo que muchos ya hemos hablado en diferentes webinars eh, y de lo que se ha hablado estos sesgos cognitivos, sobre todo cuando se refiere a equidad de género. Ahora, ¿qué estamos proponiendo o qué queremos discutir? Porque esta es una propuesta de discusión. Es poner público en el debate privado, en el debate personal, cuáles deben ser esos puntos, esas aristas que hay que atender cuando hablemos de recuperación y reactivación. De entrada... Nosotros usamos datos. Si no, si no lo medimos, no sabemos cómo estamos. Si no sabemos cómo estamos, no sabemos hacia dónde vamos. Si no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos si estamos bien o estamos mal. Ahora, ok, hay que usar datos. El problema es que en medio de estas crisis, no necesariamente es fácil obtener datos oficiales, es fácil obtener datos relevantes. Es complicado, es difícil. Y además en América Latina tenemos una crisis de información. Hemos tenido que recurrir a fuentes de datos no tradicionales, pero no somos los únicos. Hay una serie de organizaciones, de escuelas, de instituciones, de ONGs, de gobiernos, que están enfocados en tratar de generar datos relevantes, datos además que sean completamente actualizables y que nos ayuden a comprender, entender ciertos aspectos de lo que se está viendo afectado por esta crisis. Nosotros hemos iniciado un proceso de colaboración a través del Social Progress Imperative, la otra organización en la, en, la que, en la que participo para medir el índice de progreso social, para generar impacto utilizando datos, datos relevantes. Por ejemplo, hemos trabajado con Facebook, eh, ayudando a los gobiernos, específicamente en el caso de Costa Rica, a entender los impactos de las restricciones de los protocolos en la movilidad de las personas. Y hacemos un análisis de cómo ha cambiado la movilidad, cantón por cantón o municipio por, por municipio, región por región, y ayudarle a las autoridades a entender el, el comportamiento de las personas. Saber, por ejemplo, que hay personas que los fines de semana viajan más que durante el lunes a viernes. Entonces, como esto nos ayuda a ir guiando decisiones para contener y mitigar la pandemia. Son datos que antes nunca hubiéramos usado, pero la crisis nos obligó a buscar fuentes de datos que se mantengan actualizadas diario. Y yo creo que dado la capacidad tecnológica que hoy tenemos, eh, la generación de información que se está haciendo y el alineamiento entre diferentes organizaciones que buscan generar impacto, bueno, hemos ido alineando eso para ir buscando fuentes no tradicionales, pero que nos ayuden a entender qué es lo que está sucediendo. Y en ese sentido, en esta colaboración encontramos otro esfuerzo de esta iniciativa de Facebook que se llama Datos para el Bien, en donde han estado preocupados justamente por la igualdad de género, por la equidad, cómo esto ha impactado de forma distinta. Porque si yo me espero a los datos oficiales, vean que los datos de desempleo y de participación económica que les mostré no incluía a todos los países de América Latina. No todos los países de América Latina eh, han publicado ya sus datos de desempleo oficiales 2020. Y ya estamos iniciando este, prácticamente eh, pues, el, el, el segundo semestre del año. Eh, y aún así tenemos un rezago. No podemos comparar con datos oficiales lo que ha pasado con las mujeres en Honduras, en El Salvador, eh, en otros países que no han publicado esta, esta información. Entonces, hemos recurrido a estas fuentes no tradicionales. Ahora, esto tiene sus pros y sus contras. Sus pros es que tengo información actualizada lo más nuevo. Sus contras es que solamente estoy eh, obteniendo información de la población que es conectada y además que participa en Facebook. Estamos hablando, si lo vemos en términos de números para América Latina son casi 40.000 mil mujeres, son 30.000 mil hombres, es solamente para la región. La ventaja de, de trabajar con esos datos es que me permite tener información estadísticamente representativa de las personas que se conectan, es decir, de todos los conectados de Facebook en Costa Rica me está dando una información que es significativa. Entonces, bueno, al menos una porción de la población, bastante relevante, yo puedo ir conociendo ciertas tendencias, tendencias que me van a ayudar a tomar decisiones después. Vamos a ver algunas de estas, de estas informaciones. Por ejemplo, ¿creemos que las mujeres tienen las mismas oportunidades? Esa es una pregunta que se hizo independientemente del COVID. Se hizo a hombres y mujeres. Y la pregunta era: Bueno, a ver, 10 vecinos, ¿cuántos consideran que tienen las mismas oportunidades que los hombres? Se le hacía a los hombres y se le hacía a las mujeres. Es importante hacerlo para los dos grupos, porque así puedo comparar las brechas y también la diferencia de percepciones. Vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, prácticamente este, 7, 8 eh, hombres dicen, prácticamente el, el promedio dice que entre 7 y 8 vecinos eh, de, de los 10 que tengo, si soy hombre, consideran que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres. La diferencia con las mujeres no es tanta. Ellas también dijeron, bueno, pues como siete de cada diez vecinos piensa eso. Ahora, si vemos la parte baja de la tabla, encontramos que en Bolivia y Brasil, tanto hombres y como mujeres, Bolivia y Brasil, ellos solo identificaron seis de, de cada diez vecinos, y aquí las mujeres en Brasil dicen 5.6, en promedio, 6.07. Vemos que hay cierta diferencia tanto entre los países como también en, entre géneros. Vemos que, por ejemplo, en Panamá, en Panamá es curioso porque ahí las mujeres dicen, ah, siete de mis vecinos piensan que tenemos las mismas oportunidades. Y en Panamá existe cierta diferencia estadísticamente significativa. Pero en general suelen ser los hombres más optimistas respecto a la percepción de los vecinos, de la sociedad, en torno a la oportunidad que tienen, que tienen las mujeres. Ahora, cuando uno esto lo compara, no con percepción, sino con datos ya objetivos en términos de cuál es el capital con el que cuentan hombres y mujeres. Vemos que, por ejemplo, de, de estas mujeres, ¿cuántas son dueñas de una propiedad? Pues vemos que en Estados Unidos solo el 24%, mientras que los hombres son dueños 34% de su propiedad. Hay una, diferencia, hay una diferencia de 10%. Vemos que en Colombia solo 5% y 8% de los hombres. Este, encuentran, encuentran esta diferencia, pero en general, si vemos aquí los, los, los datos en colores azules, vemos que hay una gran mayoría eh, de hombres que son dueños de su propiedad respecto a las mujeres. Y sobre todo si nos movemos más hacia el sur del continente, vemos que esas diferencias eh, empiezan a ser también más grandes. Otra pregunta importante, ¿recibimos un pago por nuestro trabajo? En general, por el trabajo vemos que hay más respuestas afirmativas del lado de los hombres. Es decir, estamos más acostumbrados a que los hombres participen en actividades remuneradas, no en el caso de las mujeres. Vemos que, salvo cierta diferencia en el caso de Ecuador, en el resto del, del, de la región prácticamente hay una dominancia de trabajo pagado en los hombres. Y esto se alinea muy bien con lo que vimos de la participación económica. Ahora... Otra pregunta de percepción. Y esta no tiene que ver con las oportunidades de hombres y mujeres. Tiene que ver con responsabilidades. Y esta es una que dice, bueno, creemos que generar ingreso para el hogar es responsabilidad exclusiva del hombre, aunque la mujer pueda hacerlo. Bueno, y encontramos que en Estados Unidos y en Canadá solamente dijeron, bueno, solamente cuatro de mis vecinos podrían pensar eso. En cambio, en Guatemala y Honduras dijeron, bueno, la verdad es que es... Seis de mis vecinos seguramente piensan eso. Entonces otra vez vemos hay una brecha importante no solamente sobre las oportunidades sino también sobre los roles y los papeles que tienen que tener hombres y mujeres. Pero bueno ya hablamos de ingreso. Ahora cómo repartimos la responsabilidad del cuidado en el hogar. Aquí fue una pregunta otra vez objetiva. ¿Cuántas horas dedica usted al día para cuidar niños, para cuidar personas enfermas, para cuidar eh, personas de la tercera edad? En Honduras, hasta 12 horas, comparado con los hombres que mencionaron solamente 8 horas. Vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, 6 horas los hombres, 9 horas las mujeres. Vemos que en el caso de Canadá, 6 horas los hombres, 8 horas las mujeres. En el resto de América Latina, prácticamente estamos por encima de las 10 horas. 11 horas, de hecho, si somos muy estrictos, en el caso de las mujeres. Llegamos a tener niveles, por ejemplo, de 14 horas en Argentina, de 14 horas en Uruguay, 15 horas en Costa Rica. Y la diferencia o la participación de estos hombres en Costa Rica es nada más de ocho horas dedicadas al cuidado. Entonces, vemos otra vez una diferencia tanto entre países y brechas entre hombres y mujeres. Y cuando uno se pregunta, bueno, en esta crisis en donde se detuvo el sistema escolar, en donde es una crisis también de salud, además de otras, en donde tenemos que cuidar a ciertas personas, ¿cómo se repartió el cuido? Bueno, les preguntamos que, qué había pasado, o la, la pregunta era qué había pasado con el cuido. Con el COVID, bueno, aumentaron las horas. Aquí vemos que prácticamente, este, este es el porcentaje de respuestas que mencionan que aumentaron las horas dedicadas al cuidado. Vemos que en Brasil, Perú, Colombia, Chile, eh, Guatemala, República Dominicana, El Salvador, el 58%, 61%, 64% aumentaron las horas del cuidado. Esto no aumentó no tanto, por ejemplo, en Honduras y Uruguay. Pero otra vez, consideremos que, que tanto pueden aumentar si ya estamos... Prácticamente 12 horas al día dedicadas al cuido. Entonces, bueno, ahí hubo también este, un impacto diferenciado. Hubo mayor afectación. Hay valores más altos también en promedio en el caso de las mujeres. No solamente es el cuido, también es el reparto de las obligaciones dentro del hogar. ¿Cuántas horas al día dedica a labores domésticas? Y aquí otra vez, son horas lo que estamos midiendo. En el caso de República Dominicana son 5 horas para las mujeres. En cambio, nada más 3.5 horas para los hombres. Vemos que en el caso de Costa Rica son 6 horas para las mujeres, 3.6 para los hombres. En el caso de México son cuatro horas, 4 horas, 4.7 horas, 3.45 para los hombres. Vemos que en Canadá solamente son 3 horas, 2.9 para las mujeres, 2.09 para los hombres. En Estados Unidos 3.2 para las mujeres, 2.65 para los hombres. En Uruguay 5.1 para las mujeres, 3.8 para los hombres. Otra vez hay ciertas desigualdades que además se magnificaron, porque otra vez porcentaje de respuestas mencionando que aumentaron las horas dedicadas a las labores del hogar. Todos los puntos azules están arriba del 58%. Vemos que en República Dominicana, que en Bolivia, El Salvador, Chile, Perú, Guatemala, Panamá, Brasil, Colombia, México, Costa Rica y Argentina, para la mayoría de los encuestados, aumenta, de las encuestadas, aumentaron las horas de labores que dedican al cuidado de la casa. Entonces, lo que teníamos y lo que ven estos datos es... El desbalance ya estaba, pero la crisis lo agudizó. Esto no, no, es algo, no es algo nuevo, es algo que hemos visto en diferentes sistemas. Tenía que pasar también en este sistema que tiene que ver con la equidad de género. Ya veníamos mal, y el tipping point, como dicen en inglés, fue ese empujón que aumentó esos, esas brechas en el cuidado, en el desempleo, en la generación de ingreso, en las responsabilidades dentro del hogar. Es decir, se está afectando la parte social la parte económica y la parte individual o la parte familiar. Se magnificó. Y cuando vemos estos primeros datos que están alineados además con otro tipo de tendencias, la gran pregunta es, bueno, cuando saquemos al virus o cuando aprendamos a, a, a convivir con el virus sin tener tantas restricciones, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Quiero regresar a una antigua normalidad? No lo sé. Eso es regresará a un sistema que ya estaba desbalanceado y que se ha desbalanceado más. No necesariamente el regreso a la antigua normalidad es lo mejor. Aquí les presento eh, al presidente de mi país, Andrés Manuel López Obrador. En junio del 2020, él mencionaba que la tradición en México es que las hijas cuiden a los padres. Eh, decía que los hombres somos más desprendidos, pero las hijas siempre están pendientes de los padres. Y él recomendaba que las mujeres se quedaran en casa para cuidar. Que, que los adultos mayores no salieran para cuidar a los enfermos y que la mejor medida sanitaria era que la mujer se quedara en casa. Prácticamente una de sus estrategias era contra el COVID, mujer quédate en casa. Entonces, bueno, uno se pregunta, ¿queremos regresar a esa normalidad? ¿Funciona? ¿Nos ha generado este, impactos positivos? ¿Nos va a ayudar a cubrir y mitigar las afectaciones generadas por la crisis COVID-19? Y es por eso que hay que replantearse, ¿queremos eso o hay que pensar ya en el día después de mañana? Y hay que empezarlo a hacer ya. La crisis, quisiera yo decirles que el día después de mañana es eh, en diciembre del, del 2021. No lo sé, no lo sabemos, pero hay que ir ya construyendo ese plan. Y aquí utilizo, obviamente, el título de esa película que nos avisaba de los impactos del cambio climático. Eh, un fenómeno natural que vino a cambiar eh, desde la película to todo el, el panorama mundial. Pero es que eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Llegó un fenómeno natural que destruyó muchas de las dinámicas que ya traíamos a nivel global y nos afectó. Entonces, bueno, otra vez, usando esa metáfora, pensemos para las afectaciones que, ten que, que tenemos hoy, ¿cuál va a ser ese día después de mañana? Y planteemos además el debate y la discusión, cómo vamos a hacer esta reconstrucción, que en muchos casos no es reactivación, es reconstruir lo perdido, pensando en los impactos que hemos tenido, no solo en lo económico, pensemos también en lo social, pensemos de forma sistémica, veámoslo esto como un sistema, así como la crisis es sistémica, donde la reactivación tiene que ir más allá de lo económico y de la generación de empleo, tiene que pensar en cada una de esas afectaciones. Y aquí hago las siguientes preguntas. En una crisis donde el sistema educativo está detenido o intermitente y donde las mujeres son las principales responsables del cuido, se puede pensar en regresar a la antigua normalidad económica con equidad sin considerar el sistema educativo. Alguien se está haciendo esas preguntas cuando hablan, cuando, abran, cuando ha, hablan de reactivar la económica, la parte económica, sin reactivar la parte, eh, la parte educativa, la parte del cuido? Estamos pensando en eso, en las presiones que se están poniendo. No lo sé, no sé si eso está en el debate de los planes de reactivación o reconstrucción o, o recuperación económica. Y hay algo que los datos además nos están diciendo. Nos están diciendo que no solamente hay que pensar en equidad de género en términos de la mitigación, sino que también nos ayuda a acelerar. Con el índice de progreso social, con datos de 163 países, hemos encontrado que aquellos países que tienen mejores condiciones de salud, de educación, de empoderamiento, en las mujeres son los países que también generan más ingreso. Es decir, es un buen negocio también apostar por la equidad, hacer que más mujeres participen y además tengan, por ejemplo, mejor capital humano. En la gráfica podemos ver que los países de más alto nivel de ingreso suelen tener también el más, capi el más alto capital humano en número de años en términos de las mujeres, comparado con los países de bajo nivel de ingreso. Entonces, no solamente si lo quisiéramos acotar a la parte equitativa, no solamente es la parte equitativa, también es la parte de la eficiencia. Ahora, otra vez, hay que pensar a nivel micro y macro. El planteamiento que yo ponía era: bueno, hablemos de la reactivación a nivel país, pero entonces pensemos los, cada uno en sus países. El plan de reactivación, la discusión sobre la reactivación, ¿tiene un componente de género? Si no lo tiene, hay que exigirlo. Si no lo tiene, hay que plantearlo. Si no lo tiene, hay que debatirlo. Y eso es a nivel país. A nivel ciudad, la reactivación en mi ciudad considera las diferencias entre hombres y mujeres. Y otra vez, allá hay que planteárselo a las autoridades locales. ¿Qué parte de estos impactos diferenciados se están tomando en cuenta dentro de la reactivación? Pero no solamente se queda en lo, en lo público. Pensemos en las empresas. Algunas de ustedes dirigen empresas. Bueno, en mi empresa conozco las afectaciones y limitaciones que tienen o han tenido hombres y mujeres durante la crisis. Lo sabemos, lo hemos medido. Este es un muy buen momento para empezar a sacar métricas de género. Métricas que me ayuden a, con, a, a comparar hombres y mujeres en sus afectaciones y en sus capacidades. Y si hablamos de reactivación, de regreso a la normalidad dentro de mi empresa, estoy considerando esas diferencias entre hombres y mujeres. Otra vez. Eso tiene que estar planteado ahí. Pero yo no puedo decirlo nada más porque creo, porque pienso, porque sospecho. Hay que utilizar los datos y esos indicadores para que me ayuden a disminuir esos sesgos cognitivos, para generar la mejor respuesta. Por otro lado, dentro de nuestro hogar, ¿vamos a regresar a la antigua normalidad? ¿Qué hemos aprendido durante esta crisis? ¿Hacia dónde vamos? Y eso es algo que hay que plantearse. Niveles micro, niveles sociales, niveles macro ya a nivel país. Y no solo para recuperar lo perdido, para volver a crecer, sino para acelerar. Parte de lo que nos han dicho otra vez los diferentes reportes y este es el reporte del WEF del índice de brechas de género eh, publicado para los datos del 2020 es que la brecha el impacto se amplió ahora nos va a tomar 135 años cerrar esa brecha, esa brecha según decía el WEF antes eran 90 años pero bueno se aumentó y de hecho ya se habla de una generación perdida eh, en, y que nos regresamos en los avances que ha tenido una generación entonces, no solamente es recuperar el rumbo, sino que tenemos que correr para otra vez recuperar lo perdido. Hacia allá nos tenemos que mover. Pero otra vez, tenemos que hacerlo pensando en las siguientes crisis que se vienen. En hacer otra vez un entorno resiliente. En construir un entorno resiliente. ¿Por qué? Porque este fue solo un experimento. El COVID-19 es ese tiburón que nos está persiguiendo. Que, que si nos ataca, perdemos una pierna, perdemos un brazo pero hoy podemos seguir nadando. Pero la crisis climática ya es una realidad. La crisis climática es ese megalodón más grande que la crisis del COVID-19 y que pone en riesgo nuestra capacidad de existencia en este país, en esta región, en este planeta. La crisis climática no es un problema ambiental. Otra vez, quitémonos esos sedos cognitivos. Uno puede envolver el planeta nule y la vida va a seguir. Va a haber bacterias, va a haber microorganismos que existan. La crisis climática nos saca de la ecuación en términos del planeta. Es otra vez entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Y la crisis climática es algo que aunque parece que va a afectarnos de aquí a 100 años, solo recordemos que el año pasado tuvimos dos huracanes, clase 5, que pegaron con una diferencia de dos semanas en Honduras y Nicaragua en el mismo lugar. Y desplazaron hombres y mujeres por igual en zonas rurales que ya no pudieron seguir trabajando. Recordemos que en el 2017 hubo tres huracanes al mismo tiempo. En el, en el Atlántico, en el Caribe, y destruyeron Puerto Rico. Bueno, se están incrementando este tipo de afectaciones climáticas. Y otra vez, cuando uno analiza estas afectaciones, ¿a quién le pega más los principales afectados? Otra vez, hay una diferencia de género y generacional. Afecta más, afecta más a personas de esa edad y a los niños y afecta más a hombres y mujeres. No tenemos un sistema resiliente que mitigue y que considere esas diferencias y, eso, y esos desbalances en la equidad. Entonces, tenemos que pensar en eso. Yo con eso termino eh, y les agradezco mucho eh, este espacio que hemos dedicado. Eh, tenemos todavía tiempo para responder algunas preguntas. Eh, y si no nos da tiempo, porque lo más valioso que tenemos es el tiempo, no se preocupen, porque todas las preguntas van a ser respondidas y además se va a aplicar eh, un blog la siguiente semana con toda la información que se ha utilizado para este webinar, que se les estará además eh, proporcionando vía correo electrónico, para que podamos seguir discutiendo, eh, pero también para que po podamos posicionar estos mensajes relevantes en términos de la mitigación de los impactos que hemos visto y en la construcción de planes de reactivación, de reconstrucción, de recuperación, pero con una visión de género. Quedan cinco minutos. Eh, vamos a ver algunos comentarios y, y voy a mencionarlos. Eh, buenos días eh, desde Nicaragua, Henry López, eh, Rosa Victoria, saludos desde Ecuador, en Ecuador hay que cuidarse mucho, eh, Rosandi también, López de Guayaquil, Ecuador. ¿En cuánto tiempo más o menos pueden considerarse que los países se pueden recuperar para tener un crecimiento económico? Dice Ana Luceta López Tobías. Bueno, el crecimiento económico eh, ya se va a tener eh, y eso, eso es algo que está pasando. De hecho, Estados Unidos acaba de reportar un crecimiento económico importante de 6.4% del PIB. Claro, después de la caída que tuvimos el año pasado, digamos que crecer no va a ser lo complicado. Lo complicado es regresar al nivel de ingreso y bienestar que teníamos antes. Eh, eso es lo que nos puede costar en general. La mayoría de los escenarios nos hablan que hasta el 2024, eh, como América Latina, vamos a regresar al nivel de bienestar que teníamos en el 2019. Entonces, ahí ya estamos hablando de un periodo importante de años. Todo va a depender, y eso es, hay todavía mucha incertidumbre, de cómo en este 2021 vamos a poder eh, soportar esta, esta ola que ahorita nos está destruyendo y que en muchos países otra vez nos hemos tenido que encerrar. Patricia Rivera, se está cortando mucho, lo siento, pero eh, se, se está grabando y eso es, eso es muy bueno y como, y como te mencionaba. Somos muy frágiles en términos de esta nueva normalidad. No tenemos la infraestructura este, para ser completamente digitales. Eh, y bueno, vamos ahí vamos a avanzando, pero les vamos a mandar la, el video de esta, de esta presentación. Eh, Floripes del Rocío, eh, como universidad podríamos aportar el levantamiento de datos. Excelente, nos pasas tu contacto y ahí está. Eh, claro que sí, estaríamos contactándote. Carol Chinchilla, no sé si aquí se pueden hacer comentarios. Creo que la emergencia de salud planetaria no ha traído la oportunidad a todos. El momento de generar la equidad en la economía del cuidado. Si no lo aprovechamos como mujeres hacer hoy, no podremos hacerlo nunca en nuestros hogares. Sin embargo, los micromachismos que nosotras mismas en muchos casos vemos es hoy, es en casa, con hermanos, primos, primas, papás y mamás, sobre todo hijos y e hijas, aunque siempre vamos a tener resistencia al inicio, pero pues luego vendrá la conciencia. Tienes razón, Carol. Este, el momento es ahora eh, utilizar esta reactivación para además hacer esos cambios. Esos micromachismos micro que tú mencionas hablan justamente de esa gestión a nivel hogar y es algo que tenemos que tomar en cuenta en esos procesos de reactivación. Sí, claro que sí, dirla, les compartiremos la presentación. Eh, María Soledad Álvarez Pinto, qué bueno que se la grabación. Bienvenidos y la forma que me presento. Muchas gracias y, y gracias a ti por estar aquí. Evelinda, me encantó muy asertivo. Si no se comunica de forma asertiva, no se entiende y eso es importante. Tenemos, podemos tener mucha información técnica y académica, pero si no la entendemos, pues de nada sirve. Y ese es el problema que tenemos, por ejemplo, con el cambio climático, con la crisis climática. La ciencia está probada, pero ya que pasemos de la ciencia a la acción, ese es un problema. Henry, eh, claro, vamos a compartir el material. Adriana María, bueno, buenos días. Muchas gracias por, por atendernos. Patricia Rivera, excelente presentación. Gracias, Patricia, qué bueno que te gustó. Mari Maldonado, de Ecuador. Un gusto, Ecuador. Este, saludos hasta allá y a cuidarse mucho. Muchas gracias. Iván Aguirre, en países latinoamericanos hay muchos préstamos y donaciones. ¿Cree que será conveniente voltear a ver reservas de los países para reactivar la economía, Ey, Iván? Eso es complicado. Te voy a decir por qué es complicado lo de las reservas, porque las reservas eh, son esa ancla que nos da estabilidad macroeconómica. En, en, en general, en América Latina hemos tenido esa dificultad durante los 80s, este, principio de los 90s, de poner orden en las finanzas públicas. Hay países que todavía a la fecha estamos sufriendo de eso. El Salvador, Costa Rica, somos un ejemplo de lo que está sucediendo. Eh, hay otros países que han puesto orden, hay otros que han vivido en el desorden, por ejemplo Argentina. Cuando hablamos de esas reservas eh, en países que sí han puesto ese orden, se abre una caja de Pandora, porque los liderazgos políticos no siempre son los mejores, eh, porque por tapar un hoyo podríamos estar destapando otros dos. Entonces, esa conversación hay que tenerla con mucho cuidado. Y más bien, de lo que quizás hablemos primero es, hagamos una agenda de reactivación desde nivel micro a macro. Eh, no solamente es gastar más, sino hay que gastar de forma eficiente. Entonces, primero, seamos eficientes. Y dentro de esa eficiencia tiene que estar la equidad. Rosa María Gago, buenos días, excelente exposición. Muchas gracias, Rosa María. Este, qué bueno que les gustó, Carla porras, que porras. Te vamos a, a, a mantener informada. Y la mejor forma de colaborar con esos proyectos, bueno, es darle seguimiento a lo del Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer. Eh, Alejandra Jaramillo, por muy importante los análisis estadísticos. Eh, saludos Alejandra, este, qué bueno que te gustó y también saludos a Panamá. Estamos ya a punto de terminar, me quedan todavía ahí algunos comentarios eh, y algunas preguntas, las preguntas más conceptuales las vamos a responder en el blog y por supuesto se las estaremos escuchando. Quedan unos segundos y bueno, muchas gracias por participar eh, y para dar el tiempo aquí tenemos y dejo de compartir. Muchas gracias.